Wow, se ve que Herobrine era un hombre muy solitario. Qué casa tan grande. Tenía aquí su cuarto para banquetes, pero totalmente vacío. Qué mansión tan solitaria y tan melancólica y tan triste. Bueno, ha sido un largo día y yo me voy a ir a descansar. Y todavía no he escogido el cuarto donde voy a dormir. Wow, es que hay tantos cuartos. Este está muy oscuro, me da miedo. Este está amplio. Está bonito. Hasta tiene una flor. Sí, este me gusta. En este me quedo. Uy, tiene chimenea con el frío que está haciendo porque está lloviendo muchísimo. Ay, pero voy a cerrar la puerta porque eso sí, aquí se oyen muchos ruidos raros en la noche y me da miedo. Bueno, hora de dormir. Esa chica que ha tomado mi mansión se va a arrepentir. ¿Qué creía la ingenua? Yo, Herobrine, soy inmortal. ¡Ah! ¡Mi cuarto! Aquí por siempre estará mi fantasma. Empezaré por ir a recoger los huesos de mis minions. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¿Alguien abrió la puerta? Ay, voy a tener que revisar qué es. Ay, estos pasillos tan solitarios y tan largos. ¡Ah! ¡Es Herobrine! ¡Estoy segura que es Herobrine! ¡Es el fantasma de Herobrine! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ahí está! Prefiero ir a la otra mansión donde yo trabajaba. Ahí por lo menos tenía calma y paz y no me salían espantos a cada rato. Y por sobre todo no me salía el fantasma de Herobrine. ¡Ay, la casa! ¡La veo! ¡Ay, mis corderitos! ¡Mis gallinas! ¡Mis chanchitos! ¡Qué bueno es regresar a una casa normal sin espantos! ¿André? ¿Dónde has estado? ¿Cómo es que te has ido y hasta ahora regresas? Toma, André, aquí tienes esta lista de todas las cosas que están atrasadas y tienes que hacer. Está bien, señora. Ahorita mismo me pongo a hacerlas. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a mi canal. André se hace gamer. Yo soy André y estoy aquí de regreso en la casa donde trabajaba antes porque la mansión de Herobrine estaba demasiado tenebrosa. Entonces ando por aquí haciendo oficio otra vez y hoy les voy a describir mi rutina de limpieza. Bueno, me levanto tempranito y me voy derechito a la cocina a hacerles el desayuno a la familia. Les hago sus huevos revueltos, se los sirvo aquí en el comedor y ya cuando termino limpio la cocina rápidamente, lavo los trastos del desayuno y me voy a limpiar los cuartos. El primer cuarto que limpio es el de la señora y ella es súper exigente, tengo que regarle las plantas, tengo que revisar que los vidrios de los balcones estén súper limpios, cristalinos por completo, lo mismo con todas sus ventanas. Le arreglo la cama, le desempolvo la tele porque es otra cosa que también le gusta que esté súper limpia. Le limpio el baño, que por cierto tiene un baño grandote, me encanta su baño. Tiene tina, tiene ducha, bueno, es una señora súper fifí. Oh, las cortinas también las tengo que desempolvar todos los días. Este es el cuarto que más me cuesta limpiar. Ya después de este cuarto me voy a los otros. Y este era el cuarto de la hija de la señora. Pero ya está creciendo la muchacha y pues dice que ya no le gusta este cuarto, que está muy pequeño. Y entonces se quiere mover para otro. Les voy a enseñar cuál es el otro cuarto donde se quiere mover. Se quiere mover para este, que por cierto, a mí me encanta también. Es súper lindo. Y por cierto, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para arreglarle la cama. Limpiarle el escritorio con la computadora. Y bueno, ya le puedo avisar a la muchacha que ya se puede mover a ese cuarto. Oh, también tiene su baño. Por cierto, creo que no se los enseñé. Pero muy lindo, rosa pink. Y este cuarto es súper interesante. Les voy a contar por qué. Porque a veces el señor duerme aquí. Y yo no sé si es porque trabaja muy tarde. Y bueno, tiene su baño también.
O si será porque se pelea con la señora, no sé, ese chisme se los dejo a ustedes para que opinen por qué será que duerme ahí a veces el señor. Aquí al fondo de este pasillo está el cuarto del hijo mayor de la señora. Es súper grande, tiene una sala cuando recién entramos, tiene su baño por aquí que también le tengo que limpiar. Después, más adentro está el escritorio con su computadora, porque él es un estudiante de la universidad. Está su cama, que también le tengo que arreglar todos los días. Tengo que regar estas plantas que tiene aquí. Después me voy para este cuarto de abajo, que le digo yo el cuarto de los chunches, porque tienen puros cherebecos aquí. Es como donde ponen como las cosas viejas, las cosas que ya no quieren, los muebles que ya no quieren. Y aquí al puro final está el cuarto, el laboratorio del señor, que él es un farmacéutico muy importante. Entonces aquí en el cuarto tiene donde fabrica varias medicinas. Y bueno, casi no me gusta venir aquí porque es hasta la pura parte de abajo de la casa. Y ese es el último cuarto que limpio durante la mañana. También le doy aquí una desempolvadita a la pecera. Y después me voy para la biblioteca. Aquí lo que tengo que hacer es más que todo desempolvar o a veces llevarlos a ustedes en esos viajecitos que vamos. Ah, por cierto, la señora ya encontró el libro que andaba buscando el otro día. Oh, también tengo que atender aquí el fuego de la chimenea, ponerle más leña si se está apagando. Y de una vez paso aquí por la oficina de la casa. Esta la usan todos los que viven aquí, la usan siempre. Y bueno, también desempolvo este reloj, limpio el escritorio. Y bueno, ya cuando termino de limpiar los cuartos, me voy para la cocina porque ya es hora de hacer el almuerzo. Entonces saco leche, saco azúcar, saco huevos y trigo porque hoy les voy a hacer un pastel. Vamos a poner la leche, 2 tazas de azúcar, 3 trigos, como el plato de trigo de los tres tristes tigres, y ya está mi pastel. Ese se lo voy a dar de postre. Cuando ya almorzaron, entonces lógicamente tengo que limpiar aquí la cocina, todo el reguero que hice. Tengo que lavar los trastos. Y de ahí entonces me toca a mí mi descanso. Oh, por cierto, aquí tienen otra salita que también tiene chimenea. Y aquí en esta puerta tienen un lugar súper confidencial, que es donde guardan todos sus papeles, todos sus documentos. Y aquí no les gusta que venga yo. Nada más vengo muy de vez en cuando, cuando la señora me dice que necesita que le arregle aquí el escritorio o algo así. Pero ni por nada me dejan ver aquí en estos gabinetes nada de los documentos importantísimos que tienen. Y aquí arriba nada más tienen como una salita de tele. Casi nunca vienen aquí. Entonces casi nunca tengo que limpiar mucho. Y aquí es el cuarto de música porque la hija de la señora toca piano. Muy bonito, por cierto. Este cuarto lo limpio más o menos como una vez por semana. Este es el cuarto del billar. Tienen esta mesa de billar. Esa sí la tengo que limpiar porque al señor y a su hijo les gusta mucho jugar aquí. O este es otro cuarto de huéspedes que nadie usa, solo cuando viene gente a visitar. Ah, el cuarto de ping pong no lo usan mucho. Les gusta más el de billar. Pero de vez en cuando lo usan, así que también de vez en cuando lo limpio. No todos los días. Aquí tienen esta salita que tampoco casi nunca la usan. A veces vienen a conversar o así. Entonces ahí si la limpio, pero si nadie la ha usado, entonces no. Todas estas puertas, así que van al balcón, también tengo que limpiar las ventanas. Y a la hora de mi almuerzo me dejan ver tele aquí en este cuartito, entonces a veces vengo a ver tele un rato. Y ya después de que almuerzo, entonces me toca ir a hacer el oficio de afuera. Lo primero que hago es ir a darle un vistazo a la piscina, que no hayan dejado vasos, que no hayan dejado platos, cosas así, porque a veces les gusta comer ahí junto a la piscina. Y después me voy a atender a todos los animalitos. Le damos de comer a la gallinita. Le doy de comer a los chanchitos. A las ovejitas. Nació una bebé ovejita. Otro bebé. Chicos y chicas, vean qué semejante terreno el que tienen estos señores aquí. Después de que atiendo a los animales y hago todo el trabajo de afuera, entonces me vengo otra vez a la cocina para hacerles la cena. Y ya eso es lo último que hago. Después de que limpio la cocina y todo, después de la cena,
Entonces ya me dejan irme a mi cuarto. Me cambiaron de cuarto porque el otro cuarto está donde están todos los cuartos de la familia. Y la señora no quería que yo durmiera ahí, entonces me mandó para acá, la parte de arriba, donde no duerme nadie. Solo hay este otro cuarto, pero nunca nadie lo usa. Y pues, esa es mi rutina, Andre Lovers.